Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario & Luigi Viaje al Centro de Bowser. Y como el título lo indica, ya estamos en el interior del cuerpo del Rey Koopa de Bowser. Y sí, empezamos con un reino, con una ciudad champiñón en paz, todos tranquilos. El niño Toad que se escapó de clases. Y bueno, después surgieron los problemas, que es la pandemia de la redonditis, que muchos Toads terminaron hinchados como balones. Y los hermanos Mario llegan a la reunión. El espíritu de la estrella Cobalto Aurelia como que no tiene cómo solucionarlo. Y sí, tras llegar a los hermanos Mario, nos enfrentamos al Rey Koopa, a Bowser, el cual lo hemos derrotado tan fácilmente, y cayó en un lejano bosque y recibió una seta como premio por alguna razón, de algún vendedor sumamente sospechoso. Resulta ser Fawful. Este personaje Fawful lo podremos ver en algunas entregas de Mario & Luigi, bueno, más que todo las dos anteriores. En el compañero en el tiempo hemos visto que era el que cambiaba judías por medallas. Bueno, mejor vemos estos detalles para después y sigamos con la aventura. Y sí, hay una sección de plataformeo en 2D de los típicos de los Super Mario, algo así como para recordar sus raíces. Ya vale, suéltame. Oye, he dicho que me sueltes. Jolín, a las señoritas hay que tratarlas bien. Ah, vale, ya, eso no. Para de una vez. Déjame en paz. Me hace cosquillas. Ahora sí, parece que hay alguien en problemas. Vina Globina. Soy una Globina errante y he venido aquí a ofrecerte mi sabiduría a un divulante. Viajero, ¿ves esta tubería? Si puntas la cruceta hacia abajo sobre ella, seguro que te tragaría. Luego saldrías disparado hacia algún otro lugar. No, no te la intento jugar. ¿Crees que quiero engañarte? Pues fíjate bien. Para asegurarte, pulsa cruceta abajo, pulsa. Y listo. Hasta pronto, Vina. Esas globinas. Muy pronto las veremos. Y ¡poing! Menudo puzzle. Veamos con... Eso es una tubería cañón. ¡Bum! Segunda. Y con esa, imagino que rescataremos a Aurelia. Es bien simpática, la verdad. Y la rescatamos. Mario, me ha salvado. Oh, vaya. Nos enfrentamos al primer enemigo en el cuerpo de Bowser. ¡Cuidado que viene! Y sí,
la primera batalla, sin contar la batalla contra el rey Koopa. Ah, pues sí. No, no hace falta. De acuerdo. Bueno, hemos recibido daño. No calculé muy bien. Y ganamos. Ganamos nuestra primera batalla. Bueno, sin contar la de Bowser, claro. Como dije antes. Muchísimas gracias por salvarme, Mario. ¿Sí? Sí, es posible que estemos dentro del cuerpo de Bowser. Yo también me puse a deambular por ahí cuando Bowser me aspiró. Pero enseguida aparecieron esa especie de ameba y me capturó. ¿Cómo? ¿Que dónde están los demás? Pues si te digo la verdad, no te digo, no tengo ni idea. Para cuando me di cuenta de que Bowser nos aspiraba, ya estaba aquí dentro. Supongo que los demás también andarán por aquí, pero ahora mismo estoy más perdida. Aunque esto es el interior de Bowser. Así que a cualquiera podría pasarle lo mismo que a mí hace un instante. Tenemos que encontrar a los demás antes de que algo malo suceda. Estoy contigo. Será mejor que continuemos. Es posible que haya alguien más. Y continuamos. Hemos rescatado a Aurelia. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Vaya susto que me has dado. ¿Por qué rompes mi letargo? A ver, déjame adivinar. Soy una hemoglobina de guardado. Pues claro, ¿quieres guardar? Bueno, si es así, ¿guardamos? Bueno, paso. Pues podría guardarlo por ahí, pero nah. Y ahí tenemos Gumosito. Vaya nombre para esas amebas. Contraataque. Ese sí es un contraataque con todas las de la ley. Y ganamos. Y no he hecho ese doble salto. Es una pena. Si les soy sincero. Voy a... Ah, no, no lo ataqué. No le hice el primer ataque. Pues sí, le hemos hecho un total de 3. Y sí. Excelente. Una es cuestión de calcular. Como en todo Mario y Luigi. Casi como que hay juegos que tienen su parte plataformera de los Super Mario. A ver, ven, ven. Bueno, menudo troll. En fin. Bueno, eso sí fue rápido. Soy una hemoglobina, pero que muy divina. Te noto muy cansado. Y el remedio que
y el remedio tengo preparado. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? Claro. Perfecto, adelante, colócate debajo de mí. Y restauramos este poco de vida que me quitó. No lo calculé muy bien, pero vale. Como son los primeros combates, voy a pasarlos por ahí. Ya después ya los omitiré con el poder de la edición. Y claro, no voy a saltarme a algunos enemigos porque me podría pasar factura. Es la costumbre que uno tiene con los RPG. Surprise. Veamos que en este cofre un champiñón. Ahorita que caigo no lo he usado. Y ahí tenemos a Luigi. Oye tú, ¿a qué estás jugando? Es a Aurelia. Parece que no lo nota que Luigi está atrapado así como ella. Pues si no hay más que remedio... Mario, tenemos que ayudarlo. Utiliza tu salto para agarrarlo y tirar de él hacia abajo. Ok. Y con esto hemos salvado a Luigi. Parece que algunos enemigos arruinaron un momento emotivo. Mario, da un buen salto y pisotealos. Bueno, esto lo hago, lo he hecho esto antes. Me encanta Aurelia. Aurelia es bien simpática. Esto, bueno, la mejor paso porque es tutorial y todo eso. Excelente. Ups, no calculé muy bien. Y hay que, ya, ahora que están los dos hermanos, hay que calcular cuál les va a dar. Oye. Esta vez sí calculé muy mal. No hice muy bien el salto. Y listo. Champiñón. Si algunos enemigos nos dejan drop. Bueno, eso es típico de los RPGs. Vaya, qué casualidad. Una tubería verde. Esa Aurelia. Por lo que se ve, el cuerpo de Bowser está plagadito de monstruos. Y ese Luigi se enoja. Bueno, le entiendo a Luigi. Esa Aurelia así que le dio un golpecito en la cabeza. Lo tiró hacia... Lo hizo besar el suelo. Por cierto, Luigi, ¿no habrás visto por casualidad a la princesa Peach por aquí? Ajá, no he visto, no has visto a nadie entonces. Por lo visto, no va a resultar tan fácil encontrar a los demás.
Ah, por cierto. Menos mal que he sido precavida y he preparado el menú estrella. En el menú estrella puedes consultar información muy diversa. Es el menú de toda la vida. En serio, creo que al menos debería traer mi explicación una vez. Bueno. Creo que hice mis clics. Vamos a pasar por ahí. Vale, perfecto. Ah, y si pulsas select, podrás comprobar tu ubicación. No, gracias. Ok. Y listo. Los hermanos Mario reunidos. Y sí, podremos ver todo el mapa. Vaya. Si me preguntan, es un mapa en plan Metroid y todo eso. Pues sí, parece Metroid. El Metroid de Mario, podría decirse. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Paso. Todavía queda mucho. Me apunté muy bien. A esta llamo yo un excelente. Vamos a atacar. Eliminado. Y otro eliminado. Y Mario aumenta de nivel. Y sí, hemos aumentado la vida. Ahora Mario recibirá más golpes. ¡Wow! De un solo golpe. Bueno, de dos golpes más bien. En un solo turno. Vaya poder que tiene Mario. Tres champiñones mejora. Globina bendita. No suelo recibir muchas visitas. ¿Y sois dos? ¿O veo duplicado? Aquí hay muchos desniveles. Así que tened cuidado cuando os ponéis los pinreles. Pero si estos patinan, no dudéis en pedir consejo a esta vieja Globina. No, gracias. En fin. Hay mucho que explorar. Tres champiñones. Point. Y... Point. Point. Vaya ritmo. A eso llamo yo un ritmo. Salto de los hermanos. El ascensor de los saltos. Y llegamos. Por lo que se ve, también ha sido bastante porquería. Aunque es posible que haya algo de utilidad entre tanto trasto.
Esta caja de madera tiene pinta de poder romperte. Parece que por aquí no se puede. Vamos a ir. Y conseguimos una pieza de ataque en la sala basuril. Me imagino que va a soltar tutorial sobre esas cosas. Esa es una pieza de ataque. Es increíble que Bowser se haya tragado algo así. ¿Cómo? ¿No lo saben? Eso se llama pieza de ataque, un fragmento de ataque especial. Si logras reunir 10 piezas de ataque desperdigadas, podréis utilizar un nuevo ataque especial. Los ataques especiales son buenos, creo que mejor dejarlo para más tarde. Si aquí había una pieza de ataque, es posible que las demás no anden muy lejos. Vamos a buscarlas. De acuerdo, vamos a ver si esta globina es una infoglobina de guardado o no. Porque si lo es, lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!